Es quizás una de las peores crisis económicas de los últimos años que atraviesa la alcaldía municipal de la ciudad de La Ceiba, con más de 1.200 millones de lempiras por concepto de deuda a proveedores, préstamos bancarios, demandas laborales, servicios básicos. ¿Cómo es posible que logró adquirir dicho monto en tan solo 8 años de la administración del exalcalde Carlos Aguilar, con tan solo un presupuesto anual de 288 millones de lempiras? Problema que viene del periodo que ellos empezaron, el primero de 2010-2014. Fueron errores graves que cometieron, como sacar un préstamo casi de 300 millones de lempiras para realizar obras, y presentaron al Congreso hasta todas las obras que iban a realizar en la ciudad y todo el proceso que iban a obtener, pero revisándolo bien en este momento no lo hicieron. Pienso que en su momento el Tribunal Superior de Cuentas, y revisa bien eso, pueden tener un problema por la parte administrativa. Al año 2018, la Municipalidad La Ceiba se convirtió entre las 32 municipalidades de Honduras denunciadas por supuestos actos irregulares, lo que conllevó a ejecutar en los últimos dos periodos administrativos malas decisiones en el manejo de los fondos desde el año 2010 al 2018. Mirábamos de que el endeudamiento cada vez era mayor y que pues esa problemática de los despidos, ¿verdad?, que ahora hay unas demandas grandiosas, pues se tratará de controlar. Sin embargo, pues no se hubo ningún, se aceptaba en el momento, pero realmente no se ponía en práctica. Por lo consiguiente, pues esas son las consecuencias que ahora tenemos. Dicha situación financiera de la comuna ceibeña obligó al edil Carlos Aguilar en el año 2016 a solicitar al Congreso Nacional y al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, una readecuación de la deuda por un monto de 430 millones de lempiras, solicitud que le fue rechazada en aquel entonces por el Poder Ejecutivo por no estar de acuerdo con la administración del alcalde. Proceso, mi consejo es que no estemos readecuando todos los días, porque algo malo hay ahí. No, yo no le puedo decir que vamos a entregar eso sin un compromiso de que vamos a salir al otro lado, porque si no vamos a estar readecuando y la CEPA va a seguir como está. Tiene que haber un esfuerzo de limpiar la planilla, de hacer las cosas bien, de tener líneas de crecimiento económico y no solo estar pendiente de eso, porque si no, se están acumulando más deudas a futuro. Mientras tanto, pasaban los días, la municipalidad quería una deuda más por malas gestiones, factor que en el año 2018, en el proceso de las elecciones generales para elegir el cargo de la fórmula alcalde, diputado y presidente, la ciudad se convirtió con la peor crisis económica y social, situación que asumió el 25 de enero el alcalde electo, el doctor Jerry Savio. Hasta en el cementerio me cobraban, yo iba a los velorios, me cobran, yo voy a las diferentes capacitaciones, espacios en Tegucigalpa, en todo a nivel nacional hay muchas demandas y tenemos que ir saneando todo eso. Tenemos un amparo que no nos ha podido salir para poder cortar y parar estas demandas, porque no es justo que la ciudadanía ceibeña se vea atropellada por estos abogados que absorben la totalidad del recurso. Asimismo, con las finanzas en cero, comenzó la administración de un nuevo ciclo para el municipio, que lo único que tenía una demanda millonaria, donde hasta la vez se reciben todas las semanas el reclamo de proveedores solicitando el pago de sus servicios comerciales. Nosotros no recibimos ningún informe de cuáles eran las condiciones en las cuales se encontraba la corporación. No encontramos informes financieros, no encontramos estados de cuenta, no encontramos nada que nos permitiera a nosotros hacer una evaluación de saber cuáles eran las condiciones que se encontraban. Empleados decían que tenían 6 meses, 7 meses, 8 meses. Por cortinas que se pusieron, por sillas que se dieron, por diferentes situaciones que únicamente tenían la factura pero que no está documentado, desafortunadamente nosotros no podemos agilizar o podemos dar trámite a un pago cuando no está documentado. 400 millones de lempiras de préstamos bancarios del fideicomiso, 390 millones de demandas laborales de empleados municipales, 124 millones de lempiras por intereses de préstamos bancarios, 72 millones de lempiras del servicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 60 millones de lempiras de demandas mercantiles varios, 36 millones de lempiras de sueldos atrasados y aguinaldos de empleados municipales, 28 millones de lempiras de servicio de energía eléctrica a la ENE, 23 millones de lempiras de servicio administrativa de renta SAR, 20 millones de lempiras a proveedores varios, 12 millones de lempiras a contratos de basuras y el tratamiento de los desechos, 6 millones de lempiras a la Asociación de Municipios de Honduras AMBOM, 5 millones de lempiras de la tasa bomberil municipal y más de 300 mil lempiras al Instituto de la Propiedad de la Ciudad de La Ceiba.
Para Telenoticias les informó José Guillén.